conocieron el 10 de marzo de 2017 una sentencia condenatoria, que aún no adquiere fuerza de ley porque todavía los agresores siguen utilizando recursos para evadir el cumplimiento del derecho. En esta oportunidad traigo el saludo especial y que el señor ministro de Justicia, doctor Héctor Escaboleta, quien me ha señalado de conocer públicamente la labor de estos dos colegas que se han sacrificado desinteresadamente por conseguir justicia. No la montaron ni una de rato, que hijos todos le pusieron con memorial. En fecha 2 de julio de 2015 presentan un memorial donde se retratan, deciden, la denuncian, aclaran que su conciencia no les dejaría tranquilos acusando a gente inocente y dan a conocer que nunca dieron la agricultura de Hernán Justiniano en Porvenir y que Leopoldo Fernández está preso injustamente y que por lo tanto deciden y retratan de la denuncia contra ellos. Nunca tomaron en cuenta para tomar esta decisión, que la sangre de su ser más querido fue derramada gracias a quienes ahora consideran inocentes. Matan los que roban, los que se apropian de los bienes ajenos pueden ser procesados. Es nuestra obra. Es nuestra obra, señores. Para escucharnos jamás.